¿Vos me escuchás? Sí, recontra. Bueno. Voy con este. Ah, bueno. El tranqui es un... Ah, sí. ¿Ese de computadora o es el que va o el que va a la... ¿Cómo se llama? Es el Rode, es un Rode, pero que va a USB. Ah, sí. Yo el, tenía un... El mismo NT, el NT1, pero el NT1 USB 1, una cosa así se llama. Sí, no, yo tenía uno más económico que se rompió. Novik. Te digo que el sonido no es, o sea... Todo se limita después a Skype, o sea que por más que yo te haga el súper, es re bueno, pero viste, llega lo que filtra Skype. Era lo que estoy haciendo funcionar ahora. ¿Se ve? Okay, sí. La tenía ahí guardada y le puse, viste, estos cablecitos cortitos que son para la... que se usan para los pedales, viste. Sí. Se lo enchufo al parlante para que no me queden tantos cables dando vueltas. Y la pude porque se me había descargado, se me había salido el drive y estaba medio complicado que no lo podía descargar y al final descargué la de que es solo, viste que viene con una sola entrada y me funcionó igual. Mira, porque esta es la que viene con dos, la 2 y 2, segunda generación. Y bueno, estoy empezando a practicar un poquito de eso, ¿viste? Todo un tema también. Sí. Pasa que yo no me acordaba, antes usaba el Nuendo. Y ahora descargué el Reaper. Ah, Reaper, una masa. Sí, bueno, todavía lo tengo que conocer. Si son los mismos, negro. Son muy parecidos, sí. Todos son iguales, hasta el Pro Tool, si querés descargar Pro Tool. Todos son iguales, lo que varía es que vos tengas los plugins descargados para que trabajen aparte, los plugins sí. de las marcas, que esos son los que a veces si no los pirateas te cuestan un huevo. Pero en realidad es digamos como que es como si llegó al teléfono de ahora, ¿no? Un teléfono de ahora. Sí. Son todos iguales, vos fíjate que los teléfonos pueden tener un poquito más la cámara, menos la cámara, pero en realidad esto está, el sistema, el Android es lo que, y las aplicaciones lo que te hace que tiene mejor o peor, digamos. Sí, no, después conocer bien dónde está cada cosita y ya está, pero es muy similar, sí. Sí, señor. Así que, y si no, están los tutoriales. Para eso están. Ah. Che, bicho, bueno. Te evitan pensar. Y sí. Es que otro ya hizo el camino ese. Te ahorran ahí. Te ahorran trabajo. ¿Qué vamos a hacer, bombón? Y no sé. Acá. Dispuesto. Estamos dispuestos. Estoy practicando un poco el tema de... Las 24 combinaciones. ¿Cuál encontraste? No hice nada de eso, no. Ah, no hiciste nada aquí. No, me la pasé renegando con el metrónomo, más que eso. Ah, bueno, vamos a renegar con el metrónomo, dale, te gusta renegar, ¿no? No, pero es necesario. Es necesario. Exactamente. Es necesario, vamos a renegar un rato, chango. Llegué nomás hasta los 80, bueno. Y ahí nomás me detuve porque me cuesta, viste, hacerlo bien, viste, que caiga a tiempo. Está bien. Pero bueno. A ver cómo viene, vamos a probar lo que era, ¿eh? Sí, sí. Dice que los tragos amargos hay que tomarlos primero. De arranque. Claro. ¿Para que ahí lo busco? Dale, bicho. Espero que se buscando agua acá, no te encuentro. Adrián, acá está. Arranca, tandita nueva. Sí. Sí, acordate que. Sí, el otro día. No te había marcado, bueno. El barco. No te marqué. Hundido. Ya tengo un hundido. Que hasta buscaba un barco nuevo, ¿eh? Buscaba algo así, va así, y no estaba y me olvidé, claro, como ese día me lo mandaste a la mañana vos, ¿no? O algo así. A la mañana, sí. Claro, después sí, yo a la mañana no lo marqué, así que por eso lo hice después. Bien. Bueno, ahí se ve. Es perfecto, bicho de luz. Vamos a ponerla. Muy bueno lo del otro día, el hombre este. ¿El Juancho? Capo.
Y aparte, toqué con Baglietto. Lo que, ¿cómo explica también? Porque no solo sí, es claro, sí. Solo lo que sabe, sino cómo lo explica. Claro. Muy didáctico. Sí. Y cuesta un huevo entenderlo, ¿eh? Así todo. Para ¿viste el que con la porción de, viste con la porción de pizza cómo? Sí. Y yo estoy dando fracciones ahora, pero no es lo mismo. Yo estaba ahí atento, ¿viste? Dije, después lo voy a volver a mirar para entender alguna. Da para volver a verlo, ¿viste? Sí, sí. Y yo cuando estoy atento, o sea, yo lo sigo y todo, pero yo no puedo estar como si estuviera tomando una clase. No. Porque tengo que estar atento al chat, atento al WhatsApp, atento a lo que cosa, sí, sino sí, ver cómo va la transmisión, ver qué. Entonces, ¿viste? Yo también, ¿qué viste? Vas a preguntar y todo eso. Más pensando si, claro, decir que estos tipos son todos igual que el de esta noche, el Nelson. Son todos tipos que arrancan, ¿viste? Y le dan, como el otro día Néstor Gómez. La que me costó remar fue la, ¿te acordás? La primera, la... La señora, sí. Pero, pero porque no tenía nada preparado, entonces, viste, bueno, fue preguntas y listo. Te decía que tenía un par de preguntas yo armadas, si no, viste, hubiera sido... Sí, sí, sí. No se escucha. Hola, vamos a sacar esto. ¿Ahí me escuchás? Sí, viste, no grites. No grites que yo te sigo escuchando igual. Yo, para mí... Claro, no me grites porque vamos a agarrar para el carajo. No, te gritaba porque pensé que no me escuchaba. Claro, no, yo te escucho. A ver, bichín, ¿vamos? Bueno, vos cualquier cosa me gritas a mí, me decís, ¡che, no te escucho! Bueno, vamos con el metrónomo. ¿Se escucha? Sí. Tenía que tratar de meter las corcheas. Ahora, va. Primero imagínatelo. Podés decirlo. Taca, taca, taca. Cantalo con el tic, tic. Una palabra de dos sílabas. Perro. Perro, perro. No. Perro, ¿ah? Perro, perro. Ah, sin entonarlo. Sí. Perro, 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 perro. Ahí perro, está. Perro, la perro, P va en el golpe y el Ro va en el espacio. Eso. O sea que P va a ser dedo 1, Ro dedo 2. Perro, perro, perro. Está rapidito, te digo, para la serie de dos dedos, ¿eh? Pero pará, sí. Pará. Si te la bancas ahí. Ahí está. 75. Ahí va, ahora sí. Perro, primero pensalo, una vez que lo tenés vos adentro del cuerpo, recién lo pasa a los dedos. Sí, sí. Es más, con las palmas puede ser, veo, primero solamente el pulso, después la mitad. Después puedo dividir en tres. ¿Se entiende? Pero sí, bien, sí. Con eso. Se entiende, hay que ejecutarlo ahora. Nada más. Va. Pará, me voy a concentrar, ¿eh? Va. Está ganando. Ponelo en 65, a ver, bicho. ¿Me gana él? Sí. Porque yo sé que vos lo sentís, pero no se lo pasás a los dedos. Los dedos como que están, viste, con... Sí. Está rotado. Podés tocarlo más rápido. Yo te digo, toca libre eso. Yo sé que vos lo vas a tocar. Taca, 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 taca. Sí, vas a ir rápido. Sí. El tema cuando estás condicionado con conseguir eso. No llego a poner el dedo a tiempo ahí. Ahí está el 65. Está más calmado. Está bien, sí.
Venía bien y ahí te quedó raro, te quedó, no te quedó ni en el 2 ni en el 1, quedó medio después del 1, ¿viste? Venía bien. Tiene que pegar justito. Vos haces de cuenta que tu dedo 1 suena que eso. Tú. Haces esto, tac, tac. Sí, tac, el dedo 1 tiene ese sonido. Si vos te mentalizás que el dedo 1 tiene ese sonido, es fabuloso. Sí. Ahí está, está. Ahí va, ¿eh? Punto. Imagínatelo antes. No estoy entrando justo, ¿eh? Va. No, pero te das cuenta que no está dentro. Está bueno. ¿Eh? Ya no dar, ya darte cuenta que no está, es, también es bueno. Y sí, peor es no darse cuenta y dale, y dale. Claro. Ahí me está ganando. Sí. Pam, pam, pam. Ponerle 70. Pam. ¿Estás un poquito más rápido? 70, sí. Ahí está. Ahí va. Tan, can, tan. Y lo pasaste vos, pero bien. Había, al principio estaba bastante bien, ¿no? Venía bien, es que yo te voy a avisar, yo te avisé cuándo, yo recién ahí vi que te pasaste. Bueno, si vos vas bien, yo no te digo nada, o sea, yo no te voy a avisar nada, no espere que te diga bien, porque va bien, o sea, yo estoy tan acostumbrado a marcar en la falta, viste, que quién sé que un jugador le va a decir, va bien, el árbitro no le dice, va bien, qué lindo, no, te aviso cuando... Se manda el moco para avisarle. Claro, entonces, ahí en ese pero en ese momento fue la primera vez que vos te pasaste adelante. Sí. No es que el metrónomo te gana, las veces anteriores te ganó el metrónomo, ahora vos le ganaste, porque ya estabas confiado. No te confíes en la serie, porque haces lo que hacen todos, se pasan adelante, siempre van adelante. Sí, eso me habías dicho vos. Es más fácil pasarse. Bien. Va. Uy, le re recuerdo. Estaba en el 2. Estaba en el 2, el segundo gol. En el 2 y después se fue a cualquier lado, sí. Tan, can, pam, pam, pam. Pensá en una palabra, no te olvides de una palabra. Vos no estás pensando perro, gato. No. Sí, es mejor. Va. Perro, gato, perro. Ah, perro. Bueno. Perro. Tenemos que pasarlo a los dedos ahora, ¿no? Exacto. Perro. El pequeño detalle. Sí. Y se va a tocar algo y empieza perro. Empieza perro. Vamos con el perro. Perro. Va. Pues fíjate que estás bien parejito, pero lo llevas no sé en dónde lo estás escuchando. Porque no está ni en el 1 ni en el 2, y está entre el 1 y el 2, y tampoco está al medio. Es raro. Pero fuiste firme vos, fuiste estoico ahí, no te movió nadie. Ahora... Estoy como las otras culturas, ¿viste? Que tienen otro... Sí, tiene el pulso. Tiene el pulso. Como, dijo, como decía qué guacho el Juancho cuando con los otros cuando se caían del tiempo y si te hiciste mal.
Se caían y no se daban cuenta, ¿viste? Se caían del pulso. ¿Te hiciste mal? Hiciste mal. Bueno, vamos a probar una vez más, a ver. Vamos. Dale. Hacelo, mira, hacelo con acorde. Haz esto, negro. Ajá. Pensé que fueran negras. Tan, dos. Aquí. Ahí, Me quedo tarde, ¿viste? Claro, o hacerlo juntos. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo lo toco con vos, o sea, vos vas a escuchar, si yo escucho el tuyo, tu metrónomo voy a escucharlo con delay, o sea que vos no lo vas a escuchar a tiempo. Sí, o sea, sí. Ponele que el tiempo mío esté lo tengo en la J. ¿Se siente la J mía? Sí. Cada acorde es un toc, ¿no? Cada acorde es el pulso. Ah. Además, fíjate, lo toco así junto, lo toco con el bajo y los tres dedos agudos. Porque si hago así, ya ahí tengo un desfasaje, ¿entendés? Entonces ya no tengo precisión. Tocarlo plaqué. ¿Podés tocar solo? Bueno, hacé alguna de las cadencias. Primero elegiste una cadencia de cuatro acordes y toca cuatro en cada uno. Después tocas tres en cada uno, después dos y después llegas a tocar uno en cada uno. ¿Cuál es el tema ahí, bicho? Que el tema ahí está piola, pero cuando larguemos el metrónomo, vamos a ver qué pasa. Vos ahí lo llevas parejísimo, está perfecto. Vos tenés el tiempo como adentro tuyo, lo que no tenés el tiempo afuera tuyo. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí, está claro. Ahí vas a tiempo. Si el que te escucha, si este tipo está bien. Sí, está bien, pero no escucha lo de afuera. A los otros, sí. Y faltan costumbres. Claro. Escuchar baterías y esas cosas, ¿viste? Exacto. Vamos a ver, vamos. Vamos a hacer. Primero tenete claro los acordes que va a hacer. Sí. Vamos con sol. Del éxito. Dale. Bueno, y ahora lo hago con el metrónomo o. Dale. Vos tocas el bajo solo en el bueno, cada cuatro tocas el bajo solo. Tum, ta, está bien. Yo te decía que toca todo en bloque. Pram, pram. Los cuatro iguales. Sí. Eso, ta. Todo pram. Para tener una sola cosa. Si no estás pensando que va a ir el bajo, ya estás dándole más trabajo al cerebro del que por ahí. O sea, sí. Estamos desviando la atención. Eso vendría después. Lo primero es que poder llegar a meter a tiempo todo. ¿No ves que tiras pum? ¿Tiras el bajo solo? No tires el bajo solo. Pram, pram, pram. Sí. Los cuatro, claro. ¿Ves? Sí. Pum. Tenés la costumbre de tirar el bajo solo. Eso es de gaucho. Gaucho de la pampa. No, pero te dejas un hueco. Hay un cuatro vacío. O sea, por eso te digo, asegura dos acordes pedorros. Do y sol, ponele.
pero también para hacer los cambios de acorde rápido también, ¿no? Ayuda. Sí, y claro, ¿qué te parece, Bicho? Porque el metrónomo te exige y te lleva a eso. Claro. Vamos a ponerlo, a ver qué onda, qué es lo que sale. ¿En 70 o menos? 70 por ahí, o 60, después es 70, porque lo va a poder llevar a 70, creo. Ah, cada golpe en su... Sí, 70 puede andar, ¿eh? Si no, sí, está... no me grites que te escucho. Bueno. Qué divino el tipo, a los gritos. La mala costumbre, viste, gritarle a los pibes en la escuela que no te escuchan. Yeah. No te escuchan, ¿eh? No. Así, no te quieren escuchar. ¿Eh? No te quieren escuchar. Se hace el... Sí, bueno, sí, se hace el ojito. Ah. Es como que me quedo corto incluso, mirá. ¿Lo viste? Ahí lo agarraste un poco más, ibas más rápido vos, claro. No te quedás corto, o sea, al contrario, te sobra velocidad. El secreto está en escucharlo antes, en escucharlo e imaginártelo. Pero sí, pero va. ¿Estaba más o menos entrando ahí? Sí. Bien. Sí. Me voy a quedar clavado un poquito, así la agarro. Dale. Y se cae tun tac, es como que cae una gota de agua después, viste, tun tac, el acorde tun tac, venía bien. Qué bueno. Cuando yo te aviso porque cuando se pudre la momia. Se va como abriendo, ¿viste? Hasta a mí me cuesta darme cuenta cuando me equivoco. Yendo de a poquito, venía re lindo. ¿Qué hice? ¿Me pasé o qué? Me quedé con... Te movés, vas un pelín antes, por eso se escucha penita después el golpe. Siempre golpecito, como que es el barrito que vas tirando con la rueda atrás, ¿viste?
¿Viste cuando pega en la... y se escucha, viste, hace el paso? ¿Viste cuando hace el pie un paso con ojota, que pisa y después se escucha el ojota en el talón? Bueno, es sí, no cae justo. ¿Eh? Pero es no mínimo, porque es ahí. Pero bien, mucho mejor. Entrenar el oído. Qué importante la... Bueno, lo que es audio perceptiva también, ¿no? Tal cual. ¿Viste cuando vos, por ejemplo, no sé, el arroz con leche, creo que para detectar la segunda mayor, ¿no? Lo que sí. Sí. Hay varias canciones que se usan, no, ¿viste? Es arroz, es cuarta, tará. O la cuarta, Papam. Está, ese es el salto de... Segunda mayor, feliz cumpleaños. Papam. Esa es la segunda. Pero para detectar los intervalos no hay nada mejor que la cuerda. Y la cuerda al aire y la cuerda en el casillero que vos pisés. Tari. Segunda menor. Tari. Segunda mayor. Tari. Tercera menor. ¿Eh? Bien, el himno, viste que haces tónica tercera. Tercera mayor. Tenés tercera menor ahí. Yo vendo unos ojos negros. Tercera menor, yo vendo un ojo negro. Yo vendo. Yo tenía anotadito los temas que estaban buenos, ¿viste? Cada uno tiene su manía, ¿no? Yo, por eso, cuando vos me dijiste arroz con leche, arroz. Yo digo, es cuarta eso. Porque yo me pensé que era el 11. Bien, bicho. Hay que seguir practicando, ¿no? No queda otra, creo. No queda otra. Tanto martillar, vamos a terminar rompiendo la piedra. Que hay en el oído. Aparte de varias cosas que hay que ablandar. La mano, el oído. ¿No? Y sí. Y la tibia. Yo lo que quería después ir aprendiendo, de a poquito, ¿no? Obviamente. ¿Qué es más fácil, la samba o la chacarera? Samba. Samba. Y bueno, empezar con una samba. Alguna samba linda que haya. ¿Qué se te ocurre a vos? Y algo tranqui, negro. Sí, obvio. ¿Qué puede? De samba. Mientras que no sean del Cuchi Leguizamón, mientras que no sean... Algo básico. Mientras que no sea, pero algo básico, vos le decís algo básico, alguien decís, samba, mi esperanza, sigue un embole. Y pero un zambón. Ahora, la López Pereira es un zambón. Samba del Grillo, un zambón. Coplas del Valle. ¿Por qué no te digo, no sé para qué volviste, que está tan trillada y sí, que además tiene acordes de paso auxiliares obligatorios que son un quilombo? Esa, samba del carnaval, todas las zambas más lindas tienen quilombo rítmico, por lo general. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, más vale vos decirme una samba y yo te digo sí o no. Yo por eso soy así medio, viste, le digo. Sí, igual yo no conozco mucho de samba, por eso te consulto a vos. Bueno, Luna Tucumán. Acá es como que yo soy soy un ojo en blanco casi. Dale. Las que conozco son las que vos me dijiste que son difíciles. Sí, pero te voy a pasar yo acá mismo para... Adrián, te paso las que tengo, que son las que le doy a los alumnos medio de arranque. Sí, algo fácil, fácil, como para empezar. Canciones de... Que tengo que aprender la técnica también. También puede ser. Entonces te paso, ya te digo. Siempre toqué en 4/4, entonces esto no es en 4/4, ¿no? Es en 3/4, 6/8, ¿cuánto es? Las dos, lo que quieras. Claro. Las dos. Estoy siempre acostumbrado a los ritmos de 4/4, ¿viste? Claro. Te estoy pasando zambas. Ahora te las paso. Estoy marcándolas. Son de las que yo arranco siempre enseñando. Yo la que había hecho así en forma autodidacta es Luna Tucumana. Bueno. Ahí te la paso también, fíjate. ¿Podés abrir el teléfono ahora si no? Sí, se lo tengo acá. Bueno, no, porque hay algunos que ya no me acuerdo quién toma la clase con teléfono, quién con la computadora. Ah, no, estamos con la compu. Abrite.
Se han ido por abecedario, mira. Tres para atrás, del final. Y acá tenemos Copla del Valle. Están por abecedario. Anda del fondo, baja al fondo y vuelve tres. Ah, sí. Uno, dos, tres, sí. Luna Tucumana se te habló. Ah. Bien. Ahí tenés abajo. Antes de empezar, tenés una intro que está escrita abajo. Yo siempre la escribo en un lugar vacío, del blanco. Sí. ¿Ves que allá abajo? Esa es la intro. Y cada intro es un compás. Tarararari. Está básica, ¿viste? O sea, y donde tenés sí. El guioncito, yo no, es donde va el acento. Hacé tu rajillo de samba. A ver, Adrián, ¿cómo lo tenés? Frank, ¿qué tenemos? Un Miss... Ah, un C7. No sé, yo mucho por eso quería, Mirá, se ve ahí el... Sí, sí. Medio. Este con golpe, y si no el otro era para. A ver, decime vos que tocas pulgar para abajo, te voy a pasar el rajillo de samba también. ¿Sí? Dale, pulgar para abajo, subo. Tenía un rajillo que lo compraste en Indonesia. Sí, si no es muy de acá. Qué divino. En eso acepto crítica porque realmente no lo sé. No, si sos un divino, me encanta porque me podés haber mandado a la mierda y no. No, claro. Pasa nada. Soy docente. Está bien, bichi. Si ¿entendés? No, tomamos las cosas, claro, fíjate. Sí. Pulgar es la P de pulgar y la D de dedos. El primero más básico de todos. Sí. Está bueno porque con ese después vas a entender otros ritmos y otras cuestiones. Siempre, y lo ideal es que vos lo entiendas siempre desde el más básico porque el pulgar nos da una seguridad a nosotros para bajar siempre. Todo para abajo. Ay, con el chico. Todo para abajo. Y vos fíjate. Ni hay golpe, no hay nada. Más vale que el pulgar no agarre las seis cuerdas, sino que agarre más la metálica y los dedos agarren más que todas las de nylon. Para que haga un sonido... Porque estamos imitando el parche del bombo nosotros. Lo que estamos tratando es pasando el bombo. Sí, sí. Se vino la noche. A ver un poquito. Total, todavía afuera. Llovió mucho ahora acá. Se va para allá. Acá todavía no, pero está muy oscuro y tiene ganas. Y se viene del sur. De allá se viene del lado nuestro, se viene con tormenta eléctrica y todo. ¿Del sur? Sí. No, de hecho, del lado nuestro, del oeste. Sí, sí, ustedes están allá en Río Cuarto, sí, más o menos me ubico. Para un cachito. Ah, acá está, me pusiste. Pulgar para abajo, dedo, primero pulgar y después dedos. Exacto. Que suenen en la de nylon, más los dedos que y el pulgar. Más en la de nylon, exacto. Y después, pulgar, dedo, pulgar para abajo. ¿Así? Exacto, sí. Está bien. Pum. ¿Y acá abajo qué es? ¿Pulgar para abajo, pulgar para arriba? ¿Es otro o es la continuación? No, primero toqué el primero 2 años. No. Entiendo. ¿Se entiende? Cuando ya lo dominás, que ya podés ver... Después, ¿sabes lo que pasa? Que después, si vos entendés los tres pulgares que bajan, cada pulgar que baja es el tiempo del compás. Entonces te puedo decir, en el primer tiempo hace esta cosa, en el tiempo 2 mete esto, en el tiempo 3, que es lo lindo de las zambas esas que te gustan, que en el tiempo 3 hay otro acorde, y encima después se va a otro acorde. Entonces, si vos no tenés identificados los tiempos, vamos a hablar en chino básico después. Por eso tu rajido estaba, zafaba, sonaba, pero te digo, sonaba, viste...
sonaba, pero ¿qué pasa? Si yo te decía, en el segundo pulgar vos tenías un despelote, ¿se entiende? Entonces no podíamos, y ahora lo que estamos ordenando está bien, o sea, vos tenías todos los caballos sueltos, ahora estamos separando los tobianos, los zainos, para después si queremos separar, sabemos cuál te va a subir. Era como un tailandés hablando en castellano, más o menos. No, estaba, viste, o sea, era un Made in Taiwan, pero estaba lindo. Lo que pasa es que zafaba, pero te digo, si yo te digo, en el segundo tiempo, vos me decís, ¿cuál es el segundo tiempo? Y yo tampoco puedo encontrarte tu segundo tiempo ahí en ese despelote. ¿Se entiende? Claro. Porque los medios que lo subías, vos fíjate que los tres tiempos principales que son los pulgares por ahora están para abajo. Como para que vos lo identifiques con el pulgar hacia abajo, ¿viste? Sí, a ver. Sí, están todos para abajo. Pulgar, dedo. Pero los pulgares sobre todo. Porque después lo que vas a ir moviendo van a ser otros lugares. Bárbaro. Ahora vos pensás en los pulgares que son los tres. Y escúchame, ¿qué me conviene también? Empezar a escuchar canciones, ¿no? Escuchar samba. Sí, para internalizar. Claro. Estas mismas que vos me mandaste, puedo ir buscando la versión. Y versiones tranqui. Sí, sí. Más bien clásica. Exacto. No uno que por ahí se manda un... Ya. Está clarito. Bueno, vamos a practicar y después en la próxima clase te muestro qué pude hacer. Dale, Ichi. Probé el rajido antes, no quiero... No te vas a ir sin el rajido. No, ahora pruebo. No te me escapé, hijo, ¿no? No. Bien, entonces era pulgar, vamos despacio. Lo hago en el C7. Bueno. Primero, a ellos le mandé todo, ¿no? Sí, más vale el grave, acordate. Ahí. Eso. O sea, tiene que sonar, vos sabés que lo que a vos te sonaba, o sea, auditivamente el tum, chitum, chitum está. Ahora tenés que hacer lo mismo que hacías antes, pero con los deditos más ordenados. Tenés razón, ¿eh? Bueno, o sea, vos sos el que sabe. Eso, lo único que tenés que corregir es el orden de los dedos para después entenderlos, para después, o sea, hablar el mismo idioma los dos. Si yo te digo el segundo pulgar, vos cuál, te das cuenta cuál es el segundo pulgar, porque lo estás viendo, que hay tres pulgares. Sí. No son todos pulgares, por ahora son tres pulgares. Están los pulgares parados en los lugares exactos para después empezar a entender qué hacemos ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Voy bien en tiempo o voy muy apuradito? Va lindo. Fíjate si podés hacer la introducción de abajo, que no tiene letra. Así no te distraes y tenés, fíjate, dice B7. No, EMB7. Primero empieza con... ¿La estás viendo? Si no, hagamos una cosa, busquemos, ¿sabes qué? No, pero anda a Coplas del Valle. Ya que vamos a arrancar piola. Anda a la... Creo que Coplas del Valle es la primera. Coplas del Valle. Es la primera. Está bien. Arranca Coplas del Valle y abajo dice intro. Entonces te dice re, la, mi, la, ves, dos veces. Cuarto primero, quinto primero. Esa es la armonía tradicional básica de una samba. 4-1-5-1, dos veces. Entonces vos tenés eso ahí, ¿ves? Tenés... Dice mi la, estamos en la intro, ¿no? Re la mi la, claro. Sí, re la mi la. Re la mi la, prueba la intro. Ah. Pero ¿cuántas veces está escrita la D? Una. Entonces se toca una. Sí. Con todo el movimiento, ¿no? Pulgar, todo eso. Cada uno es un compás. O sea, vos tenés que asociar que eso que vos copiaste es un compás. Y si ahí te dice un compás es eso. Y se repite dos veces porque pusiste por dos, ¿está? Exacto. Sería así. Vuelvo a hacer. Menos mal que algo entendía. Y ahí ya tengo que cambiar a la, no quedarme. Claro. Sí, sí. Pasa que mi cerebro tarda en mandar la orden, pero te entendí.
Esto cuando lo practique me voy a poner bien. O sea, no es que no te entendí, ¿eh? No lo estoy ejecutando. ¿Qué? Encima tiendo a ir para arriba, ¿viste? Que tenía en la memoria eso. Y acá, lo que vos me enseñaste, que tengo que poner, usar estos tres, que es mejor. Exacto. Tengo mucha data, ¿viste? ¿Y? ¿Cuánto misterio? ¿Cuánto misterio? Es que se me apagó y se me apagó el cerebro. Para... Viene la E. Sí, no hay mucho misterio. Relamilá. Relamilá. Abajo, al medio, arriba y al medio. Pasa siempre por el medio. Inventé algo, ¿eh? No, pero trata de mantener lo que tenés que hacer. Sí, 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 pero no lo hice a propósito. Se me fue la mano. No, no, sí, ya sé. Sí, sí. Es como que, viste, está automatizada y quiere hacer cosas que no corresponden. Viste, a un abonado. Disculpa, ¿eh? Va bien, va queriendo. Cabeza de novio. Tiendo a ir hacia arriba. ¿Viste? Claro. Cuando hago el segundo. Sí. Enganché el mi arriba y siempre pasa por el la. Re, la, re, la, mi, la. Ah, me estaba olvidando el mi, perdón. Yo estaba haciendo re, la. La. Y venía el mi. Y vuelve al la. Y vuelve al la. El la es el que, el pivot. Claro, el dueño de la pelota. Sí. Pero no pares, trata que sea un continuo. Sí, sí, sí. Poquito mejor, alumno. Y sí. Vamos de nuevo. Me tengo que acordar bien de no meter la gamba con los dedos. Ah, en la avenida. ¿Cómo sería el ritmo? Qué lindo que es tranquilo. Esta
zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda conjugando una brasa. Vengo desde Aymogasta pa' las pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita pa' mi tino gasteña, mi vuelven ahí. Venga, bailemos. Y sigue exactamente igual que la primera parte. Qué linda. Bueno, mirá, aunque a vos te parezca mentira, siempre hay alguien que conoce algo que es conocido, y yo no la conocía. Sí me resultó conocido el estribillo. Yeah. En algún momento de mi vida la debo haber escuchado. Yeah. Es muy dulce. Sí, sí. La piola. Trata con esto o la enganchaminita. No creo que me enganche mucho con esto, pero... Es trans. ¿Alguna chinita? Ya. Yeah. ¿Qué va a hacer? Está bueno, ¿no? La vamos a practicar y bueno, en la próxima. Claro. Te mostraré los avances y retrocesos. Exacto. ¿Quieres volver al metrónomo, bicho? A ver. Y si no queda otra, ahora que descansamos, ¿qué lo hago? ¿Con el juego de dedo o con los acordes? Con lo que quiera. Iván, vamos a tratar de hacerlo con los deditos, a ver qué pasa. Total, si me equivoco, se vuelve a empezar hasta que salga. Cabeza dura soy. Está en 70, a ver. ¿Cómo era? Perro, 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 perro. Perro, perro, tuti, tuti, tuti. Mucho más rápido van los dedos. Sí. Ahí venía bien. Venía bien, pero te pasaste, le ganaste. Sí. Para darme cuenta, ¿me puedo grabar y ahí me doy cuenta? Yo cuando, ahí sí me voy a dar cuenta. Y no sé si te va a dar cuenta. Si no lo escuchás, no te va a dar cuenta de ninguna forma. Te va a dar cuenta después. El tema es que te des cuenta en el momento, ¿viste? Claro. ¿Cachai la onda? Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Bien. Más rápido. Me di cuenta solo ahí, ¿eh? Es que ibas perfecto, negro. Qué tipo culiao.
¡Te auto-boicoteás! Claro, date cuenta, pensá que cuando te crees que estás pifiando vas bien. ¡Qué bárbaro! Tengo que pensar al revés, entonces. Claro. Ahí está el secreto. Ya está, me cansé. Después lo voy a practicar tranquilo. ¡Qué divino! No, sí, ya estoy. Así que, ya, ¿querés descansar? No, bicho, no. Probate un poquito si querés rajido de samba antes de irme. Bueno. ¿Hoy tenés muchos alumnos? No, uno más y después la entrevista. Ah, bueno. A ver si puedo, la voy a ver hoy. Si no, mañana. Dale. Está bueno que después uno lo puede ver. Bueno, entonces era. No. Ahí. Estoy tratando de agarrar confianza con el rajido, ¿sabes? Sí, más. ¿Qué se siente? Que va normal. Está bien. Bueno, no está tan mal, entonces. No, no. Y si no te hubiera dicho. O sea, vos sabés que cuando yo no te digo nada, va bien. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. Va bien, va bien, todo va bien. Bueno, hago un poquitito más y... Volví al la, pasa siempre por el medio. Sí. Ese es un la a su dos, ¿no? Me comí un dedo. ¿Viste? Y porque es una posición que me cuesta, así que está bueno, me va a servir para practicarla. Sobre todo con la nueva forma, pues yo siempre lo hacía así, ¿ves? Claro. Pero no, tengo que acostumbrarme. Está bien. Y viste que uno va agarrando esos tics, los dedos, como si tuvieran memoria. Sí, sí. Tienen memoria. El problema es que tienen memoria. Sí. Zambita, claro, tenés que escucharla para acordarte cómo era. Sí. ¿Hay alguna versión linda para escucharla de algún...? Mira, las dos primeras canciones, yo las tengo como canciones fáciles. Está la versión mía, pone canción fácil 2, creo que una o dos, y está. Uh-huh. Ahí la tenés vos cantadita. No sé si las dos, pero bien, bien así, bien pedorra para ustedes, ¿no? Para los que no la tocaron nunca, ¿no? Seguro. Canción fácil. Creo que la 2. La subamos ya, sí, la 2. Porque hay otra más fácil todavía, ¿no? Claro. Siempre hay algo más fácil. A ver si es esta. Tururirurín, tururirurín. Sonar bien, bien brilloso, claro. los agudos. Claro. El golpe no es un golpe así tipo, ¿cómo es? Acto del 25 de mayo, ¿viste? Perdón, pero tengo esa cosa con los actos. ¿Viste?
que no es, o sea, el golpe sale a través de un chasquido que se hace golpeando con el, o sea, dejando sonar las de nylon inclusive. Claro. No es todo en seco. Pero tranqui, bicho, ¿sí? Sí, sí, después la vamos a ir puliendo. Claro. Yo creo que a medida que la vaya escuchando también me va a servir. Para que me salga parecido. Sí, señor. Sí, sí, tengo fe. Sí. Bueno, bicho de luz, por ahí va, ¿no? Por hoy estaría. Qué divino. Que tengas un buen reportaje, ¿no? Hoy. Sí, entrevista. Dale, dale, dale. Si dale, puedo, dale. Me engancho. Vamos a ver, ¿viste? Dale, dale, tranquila. Ya tengo a Jesús Amaya por todos lados, ¿viste? Ya es como mucho. ¿Tenés el calzoncillo de Jesús Amaya? ¿Tenés? Voy a dar el calzoncillo. Quiero decir, Jesús en un cachete y Amaya en el otro. Guitarra adelante. Paso a paso. Paso a paso. Claro. Así que sí, después también me voy a poner un poco con esto también del. Está bien, bicho. De a poquito a grabar, ¿viste? Grabar una guitarra, cuatro arriba, la voz. Sí, pues sí. Tengo todo equipadito. Tengo pie, tengo la Focus, tengo un coso, ¿cómo se llama? Condenser también. Mira, sí, sí. Lo tengo ahí muerto de risa, hace un montón que no lo uso. Sí, sí, me fui armando de a poquito. Está bien, bicho. Sí, sí, sí. Tengo la gilada como para está hacer bien. Algo. Parece mal. Después, en todo caso, tengo un audio más o menos lindo, te lo paso. Dale, mi negro, dale. Que suena de otra manera, ¿viste? No es lo mismo que grabarse así nomás. Sí, sí. En otro color. Dale. Listo, entonces. Bueno, nos estamos bien. Suerte. El miércoles. Dale, corazón, pórtate bien. Suerte. Igualmente. Chao. Chao. Thank you.